so easy to idolize a lover's above. So worth the yearning for. So swell to keep every home fire burning full. We'd be so grand at the king. So carefree together that it does seem a shame that you can see your future with me, 'cause you'd be old. So easy to love. Buenas tardes. Estimados asociados, familia Arias y público en general, les damos la más cordial bienvenida al homenaje del ilustre minero ingeniero Jesús Arias Dávila. Antes de dar pase a nuestra gerente general, la señora Mariela Bustíos, solicitamos a todos los asistentes colocar sus celulares en modo vibrador o apagarlo para no alterar el desarrollo del programa. Gracias. Ahora sí, doy pase a la señora Mariela Bustíos. Adelante. Muy buenas tardes. Es para mí muy grato formar parte de la mesa de honor en esta ocasión tan especial en que se rinde homenaje a don Jesús Arias Dávila. Saludo cordialmente a su familia que está esta tarde con nosotros. Me acompaña en la mesa de honor el ingeniero Roger Solano Contreras, gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Compañía Minera San Valentín, quien nos ofrecerá la conferencia Integración de las herramientas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Iniciaremos el programa en homenaje a don Jesús Arias Dávila con las palabras del ingeniero Gustavo Luyo, quien es miembro del Consejo Directivo de nuestro instituto. Señora Mariela Bustíos, señores expresidentes y exdirectores del instituto, familiares y amigos de don Jesús Arias Dávila, amigos todos. Nos reunimos esta tarde para rendir un justo homenaje a don Jesús Arias Dávila, pionero de la minería nacional, cuyo ejemplo y esfuerzo se mantiene vigente a través de las nuevas generaciones de esta familia minera, que es ejemplo de progreso y aporta al desarrollo sostenible del país con respeto y trabajo conjunto con las comunidades. Un saludo especial a la señora Isabel Arias, quien conforma nuestro consejo directivo y es una pieza vital en nuestra organización para la buena marcha de la institución. Isabelita. Hablar de don Jesús Arias es recordar la historia de la minería peruana, desde la calera Cutof, que encumbró en la década del 50 como la primera proveedora de cal del país, hasta Minera Poderosa, una de las principales productoras de oro del norte del Perú y del país. Su aporte al sector es innegable y hasta podemos afirmar que, adelantándose a las medidas que ha dictado el gobierno, puso en marcha un programa de apoyo decidido para la formalización de mineros artesanales en Pataz, que este año recibió merecidamente el Premio de Desarrollo Sostenible en la categoría Esfuerzos de Promoción de Desarrollo Local que otorga la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Las presentaciones programadas serán una muestra del avance tecnológico y labor de relacionamiento con las comunidades que han alcanzado las operaciones y proyectos de la familia Arias, esta gran familia minera, cuyo pilar fundamental fue, sigue y seguirá siendo don Jesús Arias, quien es un mentor ideal, puesto que junto al rigor para las labores mineras supo imprimir su particular sentido del humor y amistad fraterna, que siempre lo acompañaban. Con respecto a la clausura del ciclo de conferencias 2014 de los jueves mineros, podemos indicar que desde enero a la fecha, más de 6.000 profesionales han participado de las exposiciones que organizamos semana a semana, con el objetivo de compartir experiencias, intercambiar conocimientos y, en un ambiente de camaradería, vincular a los funcionarios, profesionales y técnicos del sector en cumplimiento de uno de nuestros objetivos fundamentales como organización técnica. Este año, entre las empresas, es de destacar las exposiciones ofrecidas por
Compañía Minera Antamina, Sauber Perú, Compañía Minera Milpo, Compañía Minas Buenaventura, Minsur, Compañía Minera Poderosa, Cementos Yura y recientemente Las Bambas, que han permitido a nuestros asociados y público en general conocer más detalles de la labor que desarrollan las principales empresas mineras del país. Nuestra gestión este año se ha descentralizado y se han realizado conferencias en Arequipa y Trujillo y esperamos ampliar la gama de ciudades a las que llegamos para brindar nuestro aporte más profesional. Como institución, el 2015 nos presenta grandes retos, no solo para mantener el nivel técnico de nuestros jueves mineros, sino para superarnos constantemente y convocar la participación de más expertos nacionales y extranjeros. Estimados amigos, quiero aprovechar esta palabra para, en nombre del Consejo Directivo, desearles una feliz Navidad y hacer votos para que el año 2015 cumplan sus objetivos personales y profesionales y alcancen el éxito proyectado en sus actividades a favor del desarrollo de la minería en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y prosiguiendo con el programa, a continuación, el resumen del expositor que nos acompaña esta tarde. Invito al señor Roger Solano Contreras, que es ingeniero de minas colegiado con maestría en Administración Estratégica de Empresas y que cuenta con más de 15 años de experiencia en operaciones de la mediana minería subterránea. Él, desde septiembre del año 2001 a la fecha, desempeña el cargo de gerente corporativo de seguridad, salud y medio ambiente en la compañía minera San Valentín. Por favor, invitemos al ingeniero Solano al podio para dar inicio a su exposición. Buenas tardes. Buenas tardes con el Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Buenas tardes, familia Arias, señora Isabel Arias, ingeniero Fernando Arias, señorita Gloria Consoli, estimados colegas, estimado público en general. Buenas tardes. Quien les habla es el ingeniero Roger Solano. Como cargo actual soy gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Compañía Minera San Valentín. Hubo un error en mi presentación porque desde el septiembre del año 2011 vengo desempeñándome con este cargo, ¿no? Bueno, quisiera iniciar mi presentación sin no antes dar a conocer mi apreciación y recordar algunos hechos que vienen relacionados con don Jesús Arias Dávila. Allá por los años de 1997, cuando empezaba mi carrera profesional, tuve la suerte de conocerlo en Compañía Minera San Ignacio de Morococha. Tuve la suerte de ser dirigido por él, acompañado por él, guiado por él. Han pasado desde aquella fecha casi 18 años. 18 años de carrera profesional, en los cuales 8 las he pasado en San Ignacio de Morococha. Actualmente vengo un poco más de 3 años pasando en Compañía Minera San Valentín. Es decir, más de la mitad de mi carrera profesional está dedicado y con gusto con las enseñanzas de don Jesús Arias Dávila. Prácticamente me siento uno más de esta familia. Parte de las enseñanzas que don Jesús Arias Dávila ha volcado en nosotros forma parte de esta exposición, titulado Integración de Herramientas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Pues, como siempre nos ha inculcado, primero es la persona. Para exponer nuestro tema, hemos dividido nuestra exposición en 5 aspectos fundamentales. Vamos a presentar unos antecedentes generales de la empresa.
Y de igual manera vamos a presentar unos antecedentes de la gestión de seguridad de Compañía Minera San Valentín hasta antes de establecer un modelo de gestión específico, habiendo luego seleccionado un modelo de gestión de seguridad, finalmente, enseguida, vamos a definir una integración de herramientas de gestión de seguridad basado en un modelo de gestión elegido, para luego recurrir a la implementación respectiva del mismo. Y finalmente, nos abocaremos a ver los resultados de esa implementación. Como antecedentes generales, Compañía Minera San Valentín se ubica entre las fronteras de Lima, Junín y Huancavelica, con concesiones distribuidas por esta área. La unidad económica administrativa solitaria de titularidad de Compañía Minera de San Valentín se ubica aproximadamente a 14 kilómetros de distancia del centro poblado más cercano, es decir, el distrito de Laraos, y a 8 kilómetros más allá, la central hidroeléctrica de Yapay. Esta central hidroeléctrica abastece energía, distribuye energía a la unidad minera solitaria para las operaciones respectivas. Como verán en la imagen, es un poco agreste la zona, carece de mucha vegetación. Una imagen más próxima de Compañía Minera San Valentín nos muestra la ubicación de nuestros componentes en actividad actual. Depósitos de desmontes, bocaminas de ingreso a nuestras labores, una planta concentradora y nuestros depósitos de relaves. Tenemos también igual manera oficinas administrativas y campamentos mineros. La planta concentradora actualmente tiene una capacidad instalada de producción de 750 toneladas por día, instalada y autorizada. Las labores mineras tienen un nivel de producción de entre 400 a 500 toneladas por día, con una fuerza laboral de 315 personas aproximadamente. Como verán en la imagen, nuestros componentes o el emplazamiento de la unidad está a una altura aproximada de 4.550 metros sobre el nivel del mar. Ello muestra pues que por la ubicación y la altura el clima es un poco hostil y difícil de manejar, al igual que mucha minería ubicada en la sierra del Perú. Vamos a proceder a realizar algunos antecedentes de la gestión en seguridad. Para ello vamos a recurrir a un psicólogo famoso, Abraham Maslow, que manifiesta que las personas cubrimos nuestras necesidades solo cuando hemos cubierto las más básicas. Esta pirámide que observan en la pantalla hace referencia a la jerarquía de necesidades de la persona. Pero ya algunos estarán preguntando qué tiene que ver esto con la seguridad. Vamos a darle un vínculo. Hemos establecido en Compañía Minera San Valentín que existe un vínculo entre estas necesidades de la persona con las necesidades de los trabajadores en un emplazamiento minero. Abraham Maslow dice que uno no se puede preocupar de la seguridad si es que previamente no se ha preocupado o no ha satisfecho la etapa de supervivencia. De igual manera, no puede adentrarse a la etapa de socialización si no ha cubierto la etapa de seguridad. Y en ese orden, ¿qué significa etapa de supervivencia? Cubrir las necesidades más básicas. Quiero mostrarles un pequeño video para que ustedes puedan entender mejor de qué estamos hablando. Thank you.
Bueno, espero que no se hayan escandalizado, ¿no? Estoy seguro que algunos sí, algunos no, dependiendo del grado de cobertura a nuestras necesidades que le hemos dado. Todos acá ya hemos cubierto las necesidades básicas de supervivencia. Sin embargo, la joven que vieron en el video, ella no había cubierto la necesidad básica de supervivencia. Necesitaba cubrir su necesidad de alimentación, de hambre. Es por ello que las otras etapas de la pirámide no son de interés de la joven. El interés es la supervivencia. Entonces, a través de esta identificación, vamos a ver cómo se relaciona esta situación en una actividad minera. Según Maslow, la seguridad no es primero. La mayoría de nosotros, cuando vamos a una empresa minera, siempre decimos, seguridad es primero, ¿no? Según Abraham Maslow, la seguridad no es primero. Lo primero es la supervivencia. Y en una unidad minera, la supervivencia es la capacidad de adaptación que tenemos las personas y los trabajadores. Si no logramos la adaptación en el emplazamiento minero, poco podemos hacer por el resto de necesidades. En emplazamientos mineros difíciles de adaptarse por el clima, temperaturas bajo cero, deficiencias de oxígeno en el aire, por el aislamiento de los trabajadores a sistemas de trabajo de 20 por 10, donde obligadamente tenemos que estar 20 días y salir 10 días de descanso. Esas necesidades de adaptación tienen que ser cubiertas previamente para continuar con las siguientes etapas. Cubierto ello, podemos exigir el tema de seguridad. El trabajador se puede integrar como equipo en la empresa. El trabajador obviamente va a estar motivado y el trabajador va a ser productivo. Pero ¿qué pasa cuando no cubrimos esta etapa de adaptación? ¿Cuáles son las dificultades que ha generado Compañía Minera San Valentín durante este proceso de administración de sistema de gestión? La dificultad de adaptación debido al clima hostil, a la falta de oxígeno, al aislamiento, genera altos grados de rotación de personal. Más aún en un entorno competitivo de unidades mineras próximas a la actividad de Compañía Minera San Valentín, de unidad solitaria. Los especialistas manifiestan que el ratio de rotación debe estar en el orden de 4. En el año 2014, Compañía Minera San Valentín ha visto esta estadística muestra que los niveles han superado ello. Significa que tenemos debilidades en mantener a nuestro personal. Y si tenemos debilidades en mantener a nuestro personal, existe alta rotación de trabajadores. Y si existe alta rotación de trabajadores, genera una situación de dificultades en los procesos de afiliación a los trabajadores. Los procesos de afiliación, ¿por qué generan dificultad en este proceso de afiliación? Es obligatorio realizar las inducciones a todo trabajador al ingreso a trabajar. Pero si existe alta rotación, esta inducción se hace muy frecuente, el uso de los capacitadores es mayor. Más aún, si durante este proceso de inducción, Compañía Minera San Valentín no ha definido qué modelo de gestión utilizar, y por lo tanto, como no ha definido qué modelo de gestión utilizar, tampoco ha definido qué herramientas de gestión utilizar. Entonces, en la etapa de inducción, existe mucha rotación y este trabajador que ingresa con poco conocimiento de los modelos de gestión a utilizar y de las herramientas de gestión a utilizar en la operación minera. Recuerdo que los principios del año 2012, en la unidad minera solitaria, acompañado con nuestro gerente de operaciones y algunos superintendentes de área, además acompañado de la autoridad minera en ese momento que nos visitaba Ocinermín, nos dirigimos hacia una labor minera a visitar a los trabajadores.
En el afán de que los supervisores intenten mostrar algún grado de conocimiento quizá o quedar bien con la autoridad minera, preguntaban al trabajador: señor, ¿hizo usted sus 5 puntos? El trabajador dice: sí, sí, ingeniero. Y presentaba un documento de sus 5 puntos. Más allá, otro colega: ¿hiciste tu IPRC? Sí, sí, también lo hice. La autoridad minera pregunta: ¿hiciste tu ABC minero? También hice mi ABC minero. Todo había hecho el trabajador. Estaba preparado para la visita, ¿no? Estaba preparadísimo. Pero eso fue una muestra para indicarnos que el modelo de gestión ni las herramientas de gestión habían sido adoptadas, ni establecidas, ni definidas. Los trabajadores estaban adoptando modelos de gestión propios, adquiridos de repente en otras unidades mineras de su propio, por su propia experiencia, perdón. Y eso estaban tratando de involucrarlo en nuestra unidad minera. Como consecuencia de eso, la proliferación de herramientas de gestión en compañía minera era común. En compañía minera San Valentín era muy común. La proliferación de modelos de gestión que se manejaba en compañía minera San Valentín era NOSA, DuPont, ISTEC, DNV, SIGER. Todos ellos manejados. Ello involucraba la proliferación de herramientas de gestión para identificar peligros, evaluar riesgos y controlarlos. Algunos usaban checklist, otros usaban 5 puntos, otros el ABC minero, otros el IPRC, otro el control de riesgos. Y todos obligados a ejecutar PETAR y órdenes de trabajo escritas. El trabajador estaba confundido, la supervisión confundida. Entonces obligó a Compañía Minera San Valentín a definir realmente un modelo de gestión. Esto fue necesario. Con ello, Compañía Minera San Valentín definió que debe basarse en un solo modelo. Y es importante describir que los modelos de gestión que se comercializan, que son libres en el mercado, que puede adquirir cualquier empresa minera, cualquier modelo de gestión debe y está en función del Decreto Supremo 055-2010, Energía y Minas. Todos deben estar adaptados a este reglamento. ¿Pero qué es el Decreto Supremo 055-2010 de Energía y Minas? Es el reglamento que rige la actividad minera, que está basado en la Ley General de Minería y a su vez está en la Constitución Política del Perú. El Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, aprobado con Decreto Supremo 055, ¿es un modelo de gestión? Es la pregunta. ¿Es un modelo de gestión? Pues obviamente sí, ya que todos los modelos se basan en este. Si los reglamentos de seguridad actual aprobados con Decreto Supremo son modelos de gestión, ¿cuál fue la influencia de estos modelos de gestión durante su vigencia? Recordarán que desde el año 2000 hasta el año que tuvo vigencia el Decreto Supremo 046-2001 hasta el año 2010 tuvo sus propios resultados. Resultados que tuvieron una tendencia positiva en cuanto a accidentes mortales. No nos habla bien de lo, obviamente, de los resultados de este reglamento. Sin embargo, a partir del año 2010, este Decreto Supremo 046 fue derogado por el Decreto Supremo 055, entrando en vigencia el año 2010. Ahora vamos a ver qué pasó con este Decreto Supremo 055. ¿Cuáles son sus resultados? Sus resultados son obvios, ¿no? Sus resultados a partir del año 2010, una tendencia negativa.
Pero sería egoísta solamente establecer estos últimos años. Vamos a hacer una tendencia desde el año 2010 hasta el año 2013, una tendencia negativa con la aplicación de este nuevo Decreto Supremo 055-2010. Ahí está la influencia de este modelo de gestión. A la fecha, el año 2014, tenemos aproximadamente en la minería peruana alrededor de 20 accidentes, no me equivoco. Y la tendencia, obviamente, ya es un hecho que va a ser menor. Por lo tanto, en una situación coyuntural económica difícil, de precios bajos y otros factores, Compañía Minera San Valentín decidió no proceder a adquirir ningún modelo de gestión que tenga que adquirirse y desembolsar económicamente. Simplemente se adecuó al Decreto Supremo 055-2010 como modelo de gestión único. Basado en que nos hemos adaptado a este modelo, nos requerimos integrar aquellas herramientas de gestión que fueron proliferadas en nuestra operación minera, requeríamos integrarlas en una y ejecutar lo que obliga a este decreto supremo, porque este reglamento en ninguna parte de sus artículos obliga a realizar checklist, a realizar los 5 puntos, a realizar los ABCs, control de seguridad, etcétera. No obliga, lo que obliga es ejecutar el IPRC. Por lo tanto, nuestra obligación era establecer una herramienta de gestión adecuada y que sea válido ante nuestra operación y ante la autoridad minera. Entonces, basado en los artículos que se desprenden del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es a nivel de toda la industria, y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de Minería, en su artículo 4, donde permite a la autoridad minera mejorar estos modelos de gestión o estas herramientas, basado en ese artículo, hemos cambiado este IPRC. ¿Qué hemos cambiado? Hemos cambiado el antiguo sistema de 5 puntos que era manejado, el antiguo ABC minero que también era administrado, el antiguo checklist, que era, voy enumerando esto, pero sin antes, quiero recordarles que todos estos cinco herramientas de gestión que les estoy mostrando tienen un solo objetivo: identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos. Cada uno tiene ese mismo objetivo, pero en distinta forma. Este es el anexo número 19 que obliga al Decreto Supremo 055 y otros. Todos estos 5 fueron juntados y resumidos en una herramienta de gestión única propia de Compañía Minera San Valentín. No difiere mucho del modelo inicial, sino que hemos incorporado algunos detalles, como los datos de la orden de trabajo, donde el supervisor está obligado a describir y a registrar la orden de trabajo por escrito, indicando la labor. El nombre del supervisor tiene que identificar el código del PETS, del procedimiento escrito de trabajo seguro, con el cual el trabajador ejecutará la tarea. Fíjense, este IPRC ya involucra al PETS, ya incorpora una herramienta de gestión más adicionalmente. El supervisor pone la fecha y hora de la orden de trabajo y firma. Con este documento, el trabajador se retira y se dirige a su labor, a donde ha recibido la orden de trabajo. Los trabajadores ponen sus datos, su cargo y firman. Este IPRC está en un proceso de implementación en estos momentos. No puedo asegurar que hemos concluido, estamos en una etapa de sistematización, al punto de que una vez que registremos el cargo con una demora, de repente, nuestro objetivo es demorar 12 horas hasta registrar la información,
el cargo tiene que estar directamente vinculado con el PETS y la orden de trabajo. Es decir, si se le da la orden a un trabajador de hacer sostenimiento con perno y malla, acá tiene que haber un maestro de sostenimiento. Porque si acá pone el nombre y pone operador de scoop, ayudante, ayudante, entonces la tarea tiene un riesgo, no es coherente. Hasta esos extremos estamos llegando a controlar. La otra etapa de descripción de los peligros, evaluación del riesgo, es similar al anexo 19. Y otra diferencia más que hemos incorporado es que existe un seguimiento a este formato o a este procedimiento. Los supervisores, durante la guardia, tienen que registrar la hora de la visita a la labor, poner su nombre, identificar el peligro o riesgo identificado y poner la medida correctiva, firmarlo y retirarse. Pero no puede retirarse sin antes no haber verificado o confirmado que el trabajador ha recibido la indicación. El trabajador tiene que firmar al costado como prueba de haber recibido la orden o el cambio de orden. Si como supervisor voy y veo que las condiciones están difíciles y con altos riesgos de accidentabilidad, tengo la autoridad para parar la labor. Firmo y el trabajador firma al costado habiendo tomado conocimiento y no hay aquello de que se va el supervisor y continúe el trabajo. Esta es la herramienta de gestión integrada para Compañía Minera San Valentín. Ahora nos toca la etapa de implementación de esta herramienta, pero no es solo ponerla ahí que ya está bonito, hay que implementarla. Entonces, ¿pero cómo se implementa? A través de directivas emitidas por las líneas de mayor jerarquía de una organización. De esta manera, en junio del año 2012 se dictó una directiva mediante los medios de comunicación que tuvimos en esos entonces y comunicamos que los formatos y per se y reportes de incidentes que también fue paralelamente dictados el 18 de junio de 2012 deberían ser de uso obligatorio y único para toda la operación minera. En esta directiva se indicaba cuáles eran las funciones de este y per se, como por ejemplo generar órdenes de trabajo, registrar la orden de trabajo, investigar los peligros y evaluar los riesgos, seguimiento a las labores de operativas. El supervisor debe firmar el documento, etcétera, tal como lo hacemos, como lo describí anteriormente. Pero no era solamente cuestión de dar una directiva. ¿Cómo implementamos? Hay que capacitar el uso de esta herramienta de gestión. Entonces, aprovechando la obligación que establece el Decreto Supremo 055 en el anexo 14B, donde el titular minero tiene la obligación de realizar capacitaciones de 15 horas mínimas trimestrales en aspectos que están referidos o descritos en este anexo 14B, en la matriz del anexo 14B, y aplicando el artículo 4, donde previamente les mostré, donde la autoridad minera nos delega la posibilidad de mejorar nuestra gestión, hemos delegado la responsabilidad de capacitación a empresas consultoras de capacitación en ese momento, como por ejemplo, en ese momento nos acompañó Icogiasa, SAME, para encargarse de capacitar exclusivamente en el uso de los IPRC. Actualmente tenemos a RIMAC, que también nos apoya en ese aspecto de capacitación. El seguimiento
Mientras hemos implementado estas herramientas de gestión, siempre hay barreras de trabajadores que continúan usando otras herramientas. Entonces hemos dado mayor disposiciones de dejar sin efecto el uso de formatos checklist que todavía se continuaban utilizando. Todo ello plasmado en nuestro reglamento interno de seguridad y salud ocupacional. Como por ejemplo, es obligación de los trabajadores y supervisores identificar diariamente los peligros, evaluar y controlar los riesgos. Conocido, también está especificado en todos los modelos de gestión. Es obligación de los supervisores dar órdenes de trabajo por escrito y firmado antes del inicio de la tarea. Es obligación de los supervisores dar órdenes de trabajo por escrito, firmado y habiendo verificado y validado previamente los reportes per se de la guardia precedente y de la labor correspondiente. Es decir, un supervisor debe dar una orden de trabajo, pero siempre sale la coyuntura, las dudas. ¿Cómo puedo dar una orden de trabajo si no he verificado la labor? Es una orden de trabajo inicial. Existe un grupo de trabajadores que han salido de esa misma labor con un reporte per se, ejecutado durante la guardia. El supervisor está obligado a verificar ese reporte de la guardia saliente y dar las indicaciones en función a ese reporte, como orden inicial escrita. Ningún trabajador está obligado a realizar una orden de trabajo verbal. No existe orden de trabajo verbal. Y si los hubiera, deben ser sancionados. Los trabajadores están prohibidos ingresar a sus labores sin una orden de trabajo escrita. El trabajador identificará las condiciones subestándares de su labor en el formato I per se. Si esta evaluación de I per se resulta en alto riesgo, es obligación del trabajador realizar el procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo. Bueno, hemos hecho referencia a la implementación de nuestro modelo de gestión adaptado exclusivamente al Decreto Supremo 055-2010. Todo ello, toda esta implementación debe traer un resultado en Compañía Minera San Valentín, Unidad Económica Administrativa Solitaria. Quisiera mostrarles algunos resultados. Los accidentes leves desde el año 2006 hasta el año 2014. Esto puede aparentar algo muy perspicaz, no se lo crean tanto. En el siguiente cuadro podrán ver que los accidentes incapacitantes, al contrario de haber bajado desde el año 2011, 12, 13 y 14, incluso durante la aplicación de este procedimiento, tienen una tendencia negativa, pero están altos respecto al año 2010, 9, 8, 7 y 6. ¿Qué pasó? Si hemos aplicado una herramienta de gestión, ¿deberían no ser al revés los resultados? Hay una explicación para ello. Estos periodos anteriores, en la minería se solía algún accidente incapacitante que de 2 días podría ser considerado leve, ¿no? Es por eso que los reportes de accidentes leves en el periodo anterior tienen altos índices cuando quizá correspondían a accidentes incapacitantes. Lo que hemos hecho es sincerar nuestra información, no engañarnos a nosotros mismos. Los días perdidos de estos accidentes tienen una relativa disminución importante. Sin embargo, los índices de frecuencia son altos. ¿Por qué? Porque coyunturalmente también, desde los años del año 2006 al año 2014, nuestros niveles de producción en la unidad solitaria ha disminuido. Por lo tanto, también la fuerza laboral ha disminuido. Y como la fuerza laboral ha disminuido, la exposición de los trabajadores al riesgo ha disminuido.
Por lo tanto, como la exposición y las horas trabajadas por los trabajadores es menor, el índice de frecuencia se incrementa. En la minería peruana, el promedio de los índices de frecuencia se encuentra entre 7 aproximadamente. Estamos por muy encima de eso. Índice de severidad. Habiendo tenido estos accidentes, teniendo todavía los accidentes leves o incapacitantes, el grado de severidad, la contundencia de estos accidentes, o sea, cuántos días te lleva a descansar, cuán fuerte fue el accidente, también ha disminuido y está representando los índices de severidad. Significa que los trabajadores, de alguna manera, están cumpliendo, identificando los peligros, evaluando los riesgos. Aún no se nos han escapado al 100%, pero estamos en esa etapa, en ese proceso. En la minería peruana, en promedio de la minería peruana, el índice de severidad está en el orden de los 900. Hemos logrado disminuir este año 2014. El índice de accidentabilidad, una relación adimensional, que también estamos dentro de los rangos. Gracias. Del ingeniero Roger Solano. Y continuando con nuestro programa, queremos invitar por favor a la mesa de honor al MBA, señor Álvaro Arias Roda. Él es gerente de desarrollo de proyectos de Peruana de Energía, quien nos ofrece la exposición de los proyectos La Virgen y Ronoc Andes. Actualmente él labora en Peruana de Energía desde abril del 2014 como gerente de desarrollo de proyectos, especialista en desarrollo de centrales hidroeléctricas y acompañamiento de la construcción y operación de las centrales hidroeléctricas. Queremos invitarlo a pasar al podio para dar inicio a su conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. A los asistentes, muchas gracias por venir. Y al Instituto de Ingeniería de Minas, muchas gracias por la invitación. Preparando la presentación para este homenaje, me di cuenta que Peruana de Energía está próxima a cumplir 20 años desde su fundación. Entonces cambié un poquito el programa y en vez de presentar únicamente los dos proyectos que iba a presentar, voy a hablar un poco acerca de los 20 años de Peruana de Energía, los proyectos que ha hecho, los que está construyendo y lo que está por venir. Entonces, empezamos con una línea de tiempo de Peruana de Energía, que fue constituida en el año 96 como parte de la estrategia del grupo minero de estabilizar sus flujos de ingresos y no ser tan dependiente de los altibajos de los precios de los minerales. En fines del año 97, principios del año 98, se inició la construcción de las primeras dos centrales hidroeléctricas, las centrales de Chimay y de Yanango. Estas centrales fueron construidas en asociación con la empresa Degel, que en ese momento era de Endesa Chile, ahora de Enel, una de las empresas más grandes del mundo, de origen italiano. Y las centrales entraron en operación comercial en el año 2000, a principios del año 2000. Estas centrales fueron las primeras centrales hidroeléctricas privadas construidas desde la dictadura militar de los años 70. Entonces marcaron un hito en el sector eléctrico y también un hito en la inversión en el sector privado y particularmente en la energía. En el año 2008 se constituyó la empresa La Virgen SAC con el propósito de ser el vehículo para la construcción y financiamiento de la central hidroeléctrica La Virgen. En el año 2009 constituimos la empresa Renovandes, Renovables de los Andes, con el objetivo de desarrollar proyectos RER, centrales hidroeléctricas de 20 megawatts o menos. Ese mismo año, las centrales de Chimay y Anango pasaron a una compañía de propósito específico que se llama Chinango, donde Perenne tiene una participación junto a su socio Edegel. En el año 2011 se constituyó la empresa de generación eléctrica Santana,
constituida para también construir y financiar el primer proyecto de renovantes. Este año se inició la construcción de la Central La Virgen, en el mes de abril. Esa es una central hidroeléctrica que estamos construyendo con un socio brasileño, una empresa que se llama Lupar, con mucha experiencia en transmisión eléctrica y en construcción de centrales hidroeléctricas y centrales eólicas. Y en octubre de este año se empezaron las obras también de la central hidroeléctrica de Renovandes H1. Ambos proyectos entrarán en operación en el año 2016. La Virgen a fines del primer trimestre o principios del segundo trimestre y Renovandes H1 a principios del tercer trimestre del año 2016. Entonces, como pueden ver, desde la fecha de constitución de Peruana de Energía hasta la puesta en operación comercial de las dos centrales que está construyendo, van a haber pasado 20 años. 20 años que se han pasado muy rápido y en los que se podría haber hecho mucho más si el gobierno no hubiera puesto una moratoria en las centrales hidroeléctricas durante casi 5 años, pero que afectó realmente el desarrollo de centrales durante casi 10 años. ¿No? Del año 2000 al 2010 prácticamente no se construyó ninguna central hidroeléctrica privada de dimensiones. La primera que entró en operación después de esta moratoria fue el Platanal, que si mal no recuerdo entró en el 2011. Entonces entramos a que les cuente un poco acerca de cada uno de los proyectos. Aquí una pequeña hoja resumen donde están los cuatro proyectos de los que he hablado. La central Yanango de 42.5 megawatts, 250 gigawatts hora al año de generación eléctrica. La central de Chimay, una central de 151 megawatts. La central La Virgen de 84 megawatts. Aquí vale la pena mencionar que La Virgen es el proyecto más antiguo de los cuatro y que es el primer estudio que he encontrado es del año en el que nací, hace 30 años. Y la central hidroeléctrica Renovables H1 de 20 megawatts y que va a generar unos 170 gigawatts hora al año. Los proyectos están todos ubicados en el Valle de Chanchamayo, en la región Junín, en Selva Central. Aproximadamente 200 kilómetros al este, o ligeramente al noreste de Lima. Y aprovechan las aguas de los ríos Tarma, Tulumayo y Huachiroque. Todos estos ríos son afluentes al río Perené, que tiene el mismo nombre que la empresa peruana de energía, bueno, que es el acrónimo Perené, y finalmente confluyen al Ucayali, al Amazonas y la vertiente del Atlántico, ¿no? Entonces todos estos ríos vierten hacia el océano Atlántico. La central hidroeléctrica Chimay, de 151 megawatts, tiene una captación que está diseñada para captar 82 metros cúbicos por segundo. Aquí en las imágenes lo que podemos apreciar es en la imagen superior izquierda el barraje de captación, en la superior derecha las naves del desarenador y en la inferior izquierda una vista del embalse de regulación horaria que tiene esta central, ¿no? Entonces el caudal de diseño 82 metros cúbicos por segundo, un caudal de aliviadero de 1400 metros cúbicos por segundo, que es el agua que tiene que pasar cuando hay las máximas avenidas del río, y un volumen de reservorio de regulación horaria de 2.1 millones de metros cúbicos. Aquí está una vista de la casa de máquinas. En la imagen superior derecha se ven los generadores y la imagen debajo se ve el eje que conecta a la turbina con el generador. Tiene dos turbinas Francis de eje vertical, cada una de 75 megawatts. Y produce al año aproximadamente 900 gigawatts hora, ¿no? Algunos años más, algunos años menos, dependiendo de la hidrología. La central hidroeléctrica Yanango, que fue construida en simultáneo, como les mostré en la línea de tiempo, y también entró en operación en el 2000, es una central de 42.5 megawatts. Tiene una captación que consiste de tres compuertas planas, que es la imagen que ven a la derecha, no se ven las compuertas, pero sí el sistema de izaje de las compuertas. Y un desarenador de cuatro naves, cada nave diseñada para 5 metros cúbicos por segundo. En total la capacidad de la captación es de 20 metros cúbicos por segundo y una capacidad de aliviadero de 800 metros cúbicos por segundo. Aquí un dato curioso es que estas dos centrales tienen prácticamente la misma área de cuenca hidrológica. O sea, los ríos que vierten ellos tienen el mismo tamaño en términos de área. Pero en términos de caudal, Chimay tiene 4 veces más agua que Yanango. Y es un resultado completamente dependiente de los diferentes regímenes de lluvia, ¿no?
Mientras más se acerca uno al eje selva, mucho más agua hay. Aquí está la vista de la central de Anango. En la vista de izquierda se ve la tubería forzada del proyecto, una tubería forzada de 2.2 metros de diámetro y de más de 200 metros de longitud. Y a la derecha se ve la casa de máquinas, que alberga una turbina Francis de eje vertical. Ahora les voy a mostrar un poco las imágenes de la central hidroeléctrica La Virgen, que actualmente se está construyendo. Primero mencionar que la central hidroeléctrica La Virgen está inmediatamente aguas abajo de la central hidroeléctrica de Anango y capta las aguas turbinadas de la central hidroeléctrica de Anango. Y además tiene un barraje de captación de pequeñas dimensiones sobre el río Tarma, que captará 10 metros cúbicos por segundo adicionales, ¿no? Entonces el caudal de diseño de la central será de 30 metros cúbicos por segundo. Aquí tenemos una foto de las obras de captación en septiembre, antes de que se iniciaran los trabajos. Esto es como se veía en octubre, ¿no? Ya se puede ver, entre otras cosas, que se ha limpiado la vegetación que estaba sobre la captación. Y otra cosa curiosa es que hay una avenida extraordinaria en la quebrada Guayabal, que pueden ver en el lado izquierdo. Y esta es una foto más reciente, ya de noviembre, donde se puede ver que están haciendo las protecciones para la época de avenidas. Es importante tener protecciones porque, como ya hemos visto, el río crece mucho y hay que proteger los trabajos de obras. Y es en esa vista que están viendo, donde va a ser construido el barraje de captación más o menos a la altura del cargador que está en la imagen. Los desarenadores van a estar más o menos a la altura de donde está el techo de Calamina. Y el inicio del túnel de conducción se puede ver en el lado derecho de la imagen, muy pequeño, pero ese es el inicio del túnel de conducción. El túnel de conducción tendrá una longitud total de 5.400 metros, con una sección de conducción de casi 13 metros cuadrados, tipo baúl. Se construirá con el método de perforación y voladura, y se trabajará con 8 frentes en simultáneo, ¿no? 3 ventanas, cada una con 2 frentes, y 2 portales. En la geología es al inicio del túnel un pequeño tramo en mito, y el resto del túnel es todo en calizas. La formación de Chambará, Pucará y Condorcinga. Aquí hay una vista esquemática del túnel de conducción. Como pueden ver ustedes, en la mano izquierda está la casa de máquinas de la central de Anango. Después el inicio del túnel, lo que vimos en la imagen que les mostré anteriormente. La primera ventana justo antes de llegar a la quebrada Aguaflor, una segunda ventana y una tercera ventana que está justo de llegar a la casa de máquinas, ¿no? La razón por la que hay tantas ventanas es porque el plazo constructivo del proyecto exige una construcción en menos de 2 años, y para excavar 5,5 kilómetros en 2 años, con la garantía de que se pueda cumplir con el plazo, es necesario atacarlos de varios frentes. Felizmente, la topografía de la zona permitía que el túnel se ataque con varias ventanas de manera económica. Aquí tenemos una vista a la ventana 1. La de la izquierda es cuando empezaron a hacer el desbroce, y la de la derecha es ya habiendo instalado el portal de la ventana, por el cual se trabajará, y la ventilación. Aquí tenemos otra vista a la ventana 2, igual, cuando se estaba montando el falso túnel, y luego tenemos una vista ya desde adentro hacia afuera, donde se puede ver las cerchas que se han ido utilizando para sostenimiento del túnel. La siguiente es la ventana 3, que es la que está más avanzada. En la ventana 3 ya hemos llegado al eje del túnel de conducción, y a través de ella se han avanzado 100 metros del túnel de conducción, o sea que nos faltan 5.300. Y aquí pueden ver, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, porque eso se ve más en minería que en electricidad, pero aquí pueden ver las labores del túnel y pueden ver cómo están instalando algunos pernos de sostenimiento a la mano derecha, ¿no? Este ya es el túnel de conducción. Lo paso rápido para que no vean el mineral. La casa de máquinas tendrá potencia instalada de 84 megawatts. Originalmente era una central de 58 megawatts y ha ido creciendo a lo largo del tiempo, con 3 unidades de 28 megawatts. La particularidad es que cuando opera una sola unidad, no genera 28, sino 31. Esto es por cuestiones de menores pérdidas de carga, ¿no?
y generará aproximadamente 440 gigawatts hora al año. O sea, más o menos la mitad que Chimay y casi el doble que Yanaco. Estas turbinas, tiene tres turbinas, las turbinas son tres turbinas Elton de eje vertical, distintas a las de Chimay y Yanaco, que son francesas, una tecnología distinta. Estas turbinas son específicas para saltos mayores. Esta es una central que tiene un salto de más de 350 metros, mientras que Chimay tiene un salto de 200 metros y Yanango 250, ¿no? A partir de los 300 metros ya las turbinas Pelton suelen ser predominantes. En la siguiente vista es de las obras aquí está mal etiquetado, las obras de casa de máquinas del proyecto y la ventana 3. En la ventana 3 es el portal que ven a la mano izquierda, de lo que se vea. Y la plataforma que está a lo largo, desde la mitad de la fotografía hasta la mano derecha, es donde va a estar ubicada la casa de máquinas, que se va a ver parecida a la de las centrales hidroeléctricas Chimay y Yanango. Acá es una vista más actualizada. Realmente no se puede apreciar mucho cambio. Aparte del desbroce de los árboles que están en la ribera del río y el inicio de la construcción también de la protección contra el río, que tiene que estar lista antes de que empiecen las lluvias. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la central eléctrica Renovandes H1. Esta es una central eléctrica que no tiene tantos años de desarrollo como la Virgen. La empezamos a desarrollar en el 2009 y finalmente estará construida en el 2016, ¿no? Entonces no va a haber tardado 32 años, solamente 7. La central hidroeléctrica Renovandes H1 tiene una captación sobre el río Huatziroqui. Este es un río que es un afluente al Perene, a la altura de la localidad de Perené, la localidad del mismo nombre. Este río nace en la cordillera del Puipuy, que es una reserva natural, un bosque de protección y una zona intangible. Y esta cordillera se caracteriza por su riqueza en recursos hídricos. Y este es un río que tiene un régimen hidrológico muy bueno, en términos relativos, mejor que el de cualquiera de los otros ríos en los que están nuestras otras centrales, ¿no? Entonces, es una central que estamos construyendo para 20 megawatts, pero va a quedar todo listo para que en el futuro se pueda ampliar a 40 megawatts, simplemente con la instalación de una segunda turbina. Entonces, la captación está diseñada para captar hasta 15 metros cúbicos por segundo, pero inicialmente, durante la primera etapa, captará solamente 7.9 metros cúbicos por segundo. Y tendrá un caudal de liberadero de 350 metros cúbicos por segundo, ¿no? Bastante menor que el de Chimay y Yanango, porque también está en un río bastante más pequeño. Esta es una imagen de julio del 2014, de la zona de captación. La piedra que ven ahí, que parece pequeña en la presentación, debe tener unos 20 metros de altura y unos también 20 metros de ancho aproximadamente. Y buena parte del debate que hemos tenido en la ingeniería los últimos meses es qué hacemos con esa piedra. Y el consenso de los accionistas es que esa piedra se queda, digan lo que digan los ingenieros. ya es parte del paisaje. Aquí tenemos una vista del avance de las obras. Lo que se ha hecho hasta ahora es los accesos. Aquí a la mano izquierda de la imagen pueden ver que todavía hay mucha bolonería que retirar. El barraje de captación, ¿no? la estructura de captación va a estar inmediatamente aguas arriba de esa gran piedra, unos 20 metros aguas arriba de la gran piedra, y en toda la margen derecha del río, es decir, a nuestra mano izquierda, va a estar ubicado el desarenador, y después del desarenador va a estar el túnel de conducción. El túnel de conducción del proyecto será un túnel de conducción de casi 3 kilómetros y medio de longitud, un poco más corto que el de la Virgen, de una sección de conducción también menor, casi 10 metros cuadrados, de dimensiones un poco menores. Este túnel será excavado con un jumbo de un brazo, mientras que el de la Virgen es con un jumbo de dos brazos. En esta sección no cabría un jumbo de dos brazos, o cabría con las justas. Y será excavado solamente de dos frentes de trabajo, ¿no? Lo cual implica que vamos a trabajar frentes largos, de 1.750 metros por frente, y eso probablemente es la parte más... el desafío más grande desde el punto de vista técnico del proyecto, ¿no? Son longitudes que son manejables, pero igual si la roca no nos ayuda puede generar demoras en la construcción. Lo bueno de este túnel es que está íntegramente en la formación de Granito San Ramón,
El granito San Ramón es donde el mismo tipo de roca donde se construyó Chimay, y ahí se hizo un túnel de 10 kilómetros y no hubo mayor problema. Entonces confiamos en que tendremos la misma suerte. Aquí hay una vista en planta del túnel de conducción que no creo que vean muy bien. Y se ve, básicamente es un túnel en línea recta, sin mucha curva. Y después del túnel de conducción hay una tubería forzada y después está la casa de máquinas. Bueno, aquí hay unos avances, más que en el túnel de conducción, en las plataformas que serán utilizadas para el trabajo del túnel de conducción. A la mano izquierda está la plataforma donde se excavará el portal de salida del túnel, ¿no? Esta plataforma ya está terminada. Esta foto es de hace probablemente un par de semanas, donde todavía faltaba eliminar algo de material. Y a la mano derecha es una foto incluso anterior, donde se estaba trabajando el acceso para llegar a esta plataforma. La próxima semana iniciamos los portales del túnel, es decir, se montan el falso túnel para empezar a trabajar el túnel, y esperamos que en 2 semanas ya empezamos con la perforación y voladura. En lo que se refiere a los accesos, nosotros tuvimos que hacer casi 3 kilómetros de accesos nuevos y hemos movido casi 200.000 metros cúbicos de material en los últimos 3 meses para dejar los accesos listos para que el contratista que realizará la construcción del túnel pueda ingresar sin contratiempos y en plazo. Aquí están los equipos con los que van a trabajar el túnel, que ya están movilizados. Ahí podemos ver en la imagen de la izquierda 3 CUPS y un jumbo de un brazo. El otro jumbo está al costado. Y a la derecha un contenedor de polvorín que se ha instalado en la zona. En la casa de máquinas se va a instalar una turbina Pelton de eje vertical. A la mano izquierda podemos ver un corte de la casa de máquinas, ¿no? Una vista de perfil, una sección. Y ahí se puede apreciar el generador, cómo está montado, acoplado directamente a la turbina mediante un eje corto. Y a la mano derecha, esa es una vista también de sección de la turbina Pelton. Esta es una turbina con 6 inyectores, la que vamos a instalar es de 5 inyectores, pero el concepto es el mismo. Y esas son los equipos con los que se trae en la central. En el caso de la central Ronas H1, la turbina será de marca Rainpower, que es una marca noruega con mucha experiencia en turbinas Pelton, y el generador será Indar, España, hecho en San Sebastián. Mientras que en la central La Virgen, las turbinas serán de origen esloveno, una marca que se llama Litostroy, y el generador será hecho en Brasil por una compañía que se llama Beck, que es un líder mundial en equipos de transformación y generación. Aparte de eso, bueno, aquí ya les he dado una breve y muy sucinta descripción de los proyectos, sin entrar a los detalles técnicos ni ver a los planos, porque la intención tampoco es aburrirlos. Ahora tengo unas láminas finales en las que explicamos un poco las dimensiones de lo que estamos haciendo y el contexto en el que estamos, ¿no? Parte del problema que tuvimos en Chimay y Anango es que estas centrales, si bien durante los años de construcción generaron un boom local en la zona de los proyectos, porque fueron 200 millones de dólares de inversión de hace 15 años, o sea, es como casi como invertir 500 millones este año, ¿no? El problema es que después de la construcción, en Unión Eléctrica solo quedan unos cuantos operadores, ¿no? Ahí hay un equipo de 15 personas que opera centrales y no se generan muchos puestos de trabajo. Y el otro problema fue que la energía de estas centrales hidroeléctricas no se quedó en el valle, ni tuvo una interconexión para suministrar el valle de Chanchamayo, sino que se fue directamente hacia Pachachaca a alimentar el sistema de transmisión principal, ¿no? Entonces, durante los últimos 15 años, desde que están y desde antes de eso, la zona de Chanchamayo ha tenido serios problemas y limitaciones de capacidad eléctrica en lo que se refiere a cantidad y calidad, con apagones relativamente frecuentes, con caídas de tensión, y esto ha generado, obviamente, el descontento de la población que ve que están las centrales operando y que imaginan que los propietarios están rentabilizando y no están recibiendo, digamos, energía en la abundancia y calidad que se supone debería haber, ¿no? Entonces, para la central hidroeléctrica renovable H1 y La Virgen, hemos decidido que
buena parte de nuestra energía tiene que o quedarse en la zona o estar disponible para que se pueda captar en la zona. Entonces, vamos a conectarnos, la central eléctrica renovables H1 se conecta directamente a la subestación Chanchamayo, desde la cual se alimenta prácticamente todo el valle de Chanchamayo, y la energía de nuestra central va a quedar primero para el valle, y los excedentes ya van a ir hacia el sistema interconectado, ¿no? Entonces, esas inversiones adicionales que estamos haciendo, que son inversiones de casi 2 millones de dólares que no estaban originalmente presupuestadas, lo que estamos permitiendo es que el Valle de Chanchamayo, que actualmente consume 8 megawatts, tenga a su disposición más de 100 megawatts para consumir. O sea, que puede crecer más de 10 veces y va a seguir teniendo energía de calidad, y ahora podrán instalarse más empresas industriales o que requieran consumo de energía y que antes quizás no podían porque no había energía ni en calidad ni en cantidad suficiente. La población, digamos, beneficiada por esto es aproximadamente, corresponde a aproximadamente 100.000 personas, principalmente ubicados en La Merced y San Ramón, y muchos otros en San Luis de Shuaro y en Perené. Y ya mencioné dos distritos: San Ramón, Vítoc, La Merced, Perené, San Luis de Shuaro son los distritos en los que nuestra energía, digamos, va a inyectar primero, y después ya los excedentes irán hacia el sistema interconectado. Y además vamos a hacer una mejora en la tensión de la red local, que va a subir de 44 kV a 60 kV. Esto va a hacer que las pérdidas que había en la zona, las pérdidas de transmisión, que estaban en el orden del 15 y el 20%, cuando lo que exigen las autoridades es que sea menos del 5%, bajen y estén por debajo del 2%. ¿No? Lo estamos reduciendo casi 10 veces las pérdidas como efecto colateral del ingreso de nuestras centrales. ¿No? Así no quisiéramos, las pérdidas se reducirían.